Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida al canal Reemprender. En el video de hoy les voy a mostrar locales de flores donde van a poder comprar ropa para las fiestas, como vestidos elegantes o de estilo juvenil. También algunos locales donde van a poder comprar vestidos para niñas, además de otras opciones para que puedan usar en las fiestas. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal, compartir el video y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos nuevos. Ahora sí, comenzamos. Esta vez, como la mayoría de las veces, para ir a Flores tomé el subte en la estación Lima de la línea A. Y les quería comentar que actualmente no están pidiendo el permiso de circulación para viajar en subte ni en colectivo. Pero tengan en cuenta que por la pandemia, la línea A y todas las otras líneas del subte tienen servicio limitado, por lo cual no paran en todas las estaciones. Les dejo la imagen de las estaciones que sí están funcionando de la línea A. Y si es la primera vez que van a Flores, recuerden que se tienen que bajar en la estación San Pedrito, que es la estación que los deja más cerca de las avenidas Nazca y Avellaneda. Ahora sí, comenzamos con el recorrido. Este primer local que estamos viendo se llama Book, está ubicado en Avellaneda 3494 y no tiene compra mínima, por lo que pueden comprar desde solo una prenda al precio publicado. Tienen varias opciones para usar en las fiestas, como vestidos cortos, largos y también monos de vestir. Y la mayoría de los modelos venían en distintos colores para que puedan elegir, en los colores típicos para las fiestas, como en rojo, blanco, negro o también en otros colores como el amarillo y el azul. Este local está ubicado en Avellaneda 3026. La compra mínima es de 3 prendas y para envíos de 6.000 pesos. Acá van a poder encontrar muchos vestidos de estilo juvenil cortos, confeccionados en distintas telas. Van a encontrar vestidos de crepe, de lurex, de encaje elastizado, también de satén elastizado y otras telas más. La mayoría de los vestidos venían del talle 1 al 3. Pero además también venden vestidos largos de fiesta para ocasiones especiales, como este vestido hecho de tul bordado que salía a 4.800 pesos. O también este vestido largo de lurex que tenía la espalda semi descubierta. Todos sus artículos están en su página web. Este local está ubicado en Aranguren 3166. La compra mínima para envíos es de 5.000 pesos. La mayoría de los vestidos son importados y vienen del talle M al L. Este vestido es el primero que les mostré en vidriera y estos son los colores en los que están disponibles. Estos son otros modelos también que tenían en el local. Tienen en varios colores. Este plisado salía $2.350 y algunos de sus modelos estaban en oferta y te podías llevar dos al precio de uno. Ross está ubicado en Avellaneda 3089. La compra mínima en el local es de 3 prendas y para envíos de 5.000 pesos. En este local no solo van a encontrar ropa para grandes, sino también vestidos para niñas, como este vestido celeste que salía $1.500 pesos y era muy lindo, o este coral a $1.800 pesos. Generalmente los vestidos para niña venían desde el talle 3, algunos hasta el talle 14 y otros modelos incluso hasta el talle 18. Había algunos modelos que estaban en oferta, tenían vestidos desde $500 pesos y esos podían llevar desde una sola prenda. Acá también podían encontrar algunas opciones de vestidos que podían usar para casamientos. Si les gustaría que haga un video exclusivo de vestidos de novia, por favor avísenme en los comentarios. Jumay está ubicada en Elguera 485. La compra mínima en el local es de 3 prendas.
En este local venden vestidos de fiesta, en su mayoría de corte trapecio, angostos en el busto y más anchos en la parte inferior, pero también había alguno que era de corte recto. Y todos los modelos venían del talle S al XL. Los precios de los vestidos oscilaban desde los 800 pesos hasta los 1300 pesos. Había algunos de modal, también de crepe, de gasa y de satén elastizado. En este local, ubicado en Avellaneda 3360, la compra mínima el día que fuimos a comprar era de 3 prendas y todos los vestidos venían en talles S y M. Ahora les voy a mostrar algunos locales donde vendían vestidos de estilo juvenil. Este local está ubicado en Aranguren 3117. Los vestidos cortos vienen en talle único y los vestidos largos en talles 1 y 2. La compra mínima es de 6 prendas, pero si compran a través de su Instagram pueden comprar también por menor. En Palma la compra mínima es de 6 prendas y tienen que comprar 2 por modelo. Los talles son únicos y para envíos el mínimo es de 5.000 pesos. En Wynn la compra mínima es de 4 prendas en el local, todos sus modelos vienen en talle único, los precios van desde los 450 pesos en adelante. Además de estos vestidos también tienen otras prendas como remeras, bikers o conjuntos. Todas sus prendas están en su página web wynn.com.ar. Sentite Guapa está ubicada en Elguera 437. Realizan ventas por mayor y hacen envíos a todo el país. La mayoría de sus prendas vienen en talle único, pero hay algunos que vienen también hasta el talle 3. Además de vestidos, van a poder encontrar otras prendas como este pantalón o este conjunto de lurex para usar en las fiestas. Este local está ubicado en Aranguren 3135, la compra mínima es de 6 prendas en el local y para envíos de 5.000 pesos. Todas las prendas en este local vienen en talle único. Este local está ubicado en Elguera 464 y tiene otra sucursal en la avenida Avellaneda. Todo su stock disponible está publicado en su página web. Si no les gusta usar vestidos para las fiestas, en Medani van a poder encontrar otras opciones como este mono rojo a 1.200 pesos. Todas sus prendas vienen por talles. Ahora les voy a mostrar algunos locales de flores donde van a poder comprar vestidos de niñas. Este local está ubicado en Bogotá 3465, en el local 2. El día que fui no tenían compra mínima, podías comprar una sola prenda al precio por mayor y para envíos tampoco tienen compra mínima. Minimus está ubicado en Bogotá 3414 y la compra mínima es de una curva. Pero tienen algunos vestidos en oferta de los cuales sí pueden comprar por unidad. Este local se llama Pausil, está ubicado en Bogotá 3479. La compra mínima es de 3 artículos del mismo modelo, pero en diferente talle. Coco Ross está ubicado en Bogotá 3465, en la Galería La Primera, en el local 20.
La compra mínima en el local es de 3 prendas y para envíos de 6 prendas. En el local sobre tono, la compra mínima de 4 prendas y para envíos de 7.000 pesos. Estamos llegando al final. Este fue el video elegido en la última encuesta que realicé. Muchas gracias a todos los que participaron. Espero que les haya gustado y que les resulte útil. Además, espero que pasen unas felices fiestas, que tengan un 2021 bendecido y que Dios bendiga cada uno de sus esfuerzos y emprendimientos. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan en cada video.